El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, explicó al Parlamento Europeo la posición del gobierno colombiano frente al acuerdo de paz con las exguerrillas de las FARC y las suspendidas negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, informó la Cancillería. He tenido oportunidad de poner en su conocimiento la política del presidente Duque con respecto al acuerdo suscrito con las FARC, que consiste en implementarlo, pero introducirle modificaciones. Le he informado también acerca de la posición del presidente Duque con respecto al ELN, que consiste en exigir la liberación de los secuestrados. Igualmente, el canciller explicó la posición de Colombia con respecto a la crisis migratoria venezolana, que consiste en continuar trabajando para crear las condiciones que le permitan al pueblo de Venezuela volver a vivir en democracia y libertad. Para cualquier Estado europeo, todo cuanto aquí se refleja puede ser perfectamente un modelo a seguir. Enhorabuena. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.